Está por concluir el periodo de promoción al voto en la campaña electoral para elegir gobernador en el Estado de México. Y cerrándose esta contienda a dos que sí tienen verdaderas posibilidades de obtener el triunfo, en este caso Delfina Gómez, candidata de Morena, y Alfredo del Mazo, en la alianza encabezada por el PRI, la moneda podría definirse a partir de un punto clave, el voto útil. Ese voto que hace el llamado a no desperdiciar la decisión entre candidatos que no tienen ninguna posibilidad de obtener el triunfo. Sabemos que el voto útil es fatuo cuando no es acompañado de una reflexión y con un seguimiento posterior, pero sí sirve para definir elecciones. Y creo yo que tanto un equipo como el otro están conscientes de ello. Si el equipo de Delfina Gómez logra sembrar la idea del voto útil, habrá logrado convencer a los militantes de la izquierda, más allá de la decisión que hayan tomado las dirigencias de estos partidos. Si el PRI hace la lectura correcta y logra desarticular esta estrategia de Morena a través de que la idea de que la elección está decidida logre permear, entonces los esfuerzos que se hagan en el equipo de Morena habrán servido de muy poco. Es ahí la importancia que cobra el candidato del PRD, de Juan Cepeda, el cual ha crecido en las últimas semanas y que ha difundido que sí tiene la posibilidad de alcanzar a la candidata de Morena. Cualquier estrategia que se emplee para desarticular el voto útil, si tiene efecto, hará un resultado de dominó en el cual varias de las estrategias del equipo de Morena se vendrán abajo. Pero si el equipo de Delfina Gómez hace una lectura correcta y logra, por el contrario, generar un efecto dominó, veremos unos resultados muy similares que se han obtenido en otras entidades federativas, cuando la decisión del cambio de partido en el gobierno ha provocado resultados superiores a una diferencia del 5%. Quedan ya muy pocos días para el periodo de promoción del voto. Después vendrá una veda electoral y luego la jornada electoral. Esto va para largo, pero ahora estamos en días decisivos, donde el voto útil y las estrategias para desarticularlo están librando la batalla. Yo soy su servidor y amigo Abel Pérez Rojas y le agradece como siempre su atención desde nuestra casa, sabersinfin.com. Hasta entonces.